Ya están llegando ahora sí a la casa de la novia. Pues no sé qué van a hacer, pero ahorita es lo que vamos a descubrir. Pues vamos a meternos para conocer cómo está el local, cómo está adornado. Pues miren, si ustedes preguntaban dónde estaba el novio, pues en las imágenes ya lo vieron. No lo pudimos platicar con él más que con la novia en la mañana, pero aquí está presente. ¿Ahora cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo te llamas? Heriberto. Heriberto. Ay, mucho gusto. ¿Y cómo se le están pasando el día de hoy? Pues muy bien, bien feliz. Ya me estaban comentando que llevan 12 años juntos. Sí, 12 años. Y ya decidieron dar el paso, ahora sí. Ahora sí. ¿Quién fue el que dijo, no, vamos, vamos? ¿Quién fue? ¿O los dos? Ahí. Pues los dos. Los dos. Vamos a platicaron y ya. Sí. Se decidieron. Sí. Oye, sí me está impresionando mucha comida que hay y que aparte también dan en el padrino de lazo. Uh-huh. Y yo pensé que nada más en el de velación, pero también en el de lazo dan de comida lazo, y todo. Sí, chocolate. Chocolate y todo. Sí. Es mucho gasto, ¿verdad? Mucho gasto. Mucho gasto, sí. Entonces, ¿cuánto tiempo para prevenirse, para una boda así? Pues le comentaba pues que nos íbamos a casar hace 2 años, ¿verdad? Sí, hace 2 años. Ah, por la pandemia. Ya por la pandemia lo tuvimos que cancelar. Por algo pasa, ¿eh? Y por algo pasa, sí. Pero mira, llegó el día. Llegó el día y pues parece ser que fue hasta muy bueno, ¿no? O sea, se está viendo un buen ambiente. Una fecha bonita, me imagino, ¿no? Sí, aparte, estoy... ¿Cómo ve todo? ¿Cómo se está realizando? ¿Todo va bien? Ahorita va bien. Sí, va bien. Esperemos que sigamos así. ¿Qué es lo que falta ahorita que hacer? Ahorita van a hacer el recorrido de Nurite. ¿El Nurite? Sí. Ah, para que ya en Picasso hagan el atole. ¿El atole? ¿Lo tienen que hacer ahora? Sí. Sí. Tienen que llevar el Nurite en la casa de la novia y ahí hacen el atole. Y sí. Otra vez el atole lo llevan al salón. Me dijeron que el novio le pone una silla o algo así. Sí, también, sí. ¿Eso para qué, El padrino que... El padrino es... ¿Sabe para qué es? ¿El padrino de aquí? Sí, él es el padrino de velación. Oh, sí, sí. Bueno, aquí estamos con el padrino de velación. ¿Cómo se llama? José Luis Álvarez Páramo. ¿Qué significa para usted tenerlos aquí como ahijados en este día? Bueno, pues es primeramente recibirlos aquí, que es su nueva casa, su nuevo hogar. Y bueno, pues estarlos aconsejando. Ah, qué bien, qué bien. Como estar llevando su matrimonio y bueno, pues cualquier situación que se presente. Ah, perfecto, muy bien. Por ahí me dicen que le van a poner una silla. Aquí. Sí, exactamente, ya para entregarlo nosotros como padrinos. ¿Qué significa eso? Bueno, pues para que su casa tenga un lugar donde sentarse. Un petate también para la mujer. En aquel tiempo la silla era para el hombre y el petate era para la mujer, porque la mujer se sentaba en el petate. Ah, ok. Exactamente. Bueno, muy bien. No, pues mucho gusto y que sigan todo divirtiéndose. El gusto es de nosotros. Gracias. Bienvenidos. Gracias, gracias. Sí, y aquí tienen su casa. Gracias. Pues qué bueno que no vino la niña, porque yo pienso que ya estaría cansada, porque no está acostumbrada. Y es que es mucho ir por el padrino, ustedes saben. Dos padrinos aparte. Y a casa de la novia, casa del novio. Y entonces ahorita que van a hacer algo del Nurite. Vamos para allá a ver. Hay muchas personas aquí en la casa de la novia. Y esto se ve interesante que están haciendo. Es el atole de Nurite, yo creo. Y están batiendo, pero con caña. Con un carrizo. Ah, es carrizo, sí, de veras. Ya le, iba, ya le iba a pegar la mordida al otro. Al carrizo en vez de la caña. Sí. Y las primas, pues, se encargaron para hacer atole. ¿Las primas de la novia? Las primas hermanas de la novia. Ah, miren. Sí. Bueno, que aquí va a haber carnitas. Aquí está la verdura con la que van a acompañar. Ay, pero la verdura le ponen el chile, ¿eh? Sí. Yo pensé que el chile era aparte. No, para que esté más rico. Sí, para que le dé buen sabor, picosito. El arroz, dice que los frijoles por ahí han de estar. Y las carnitas. Yo pensé que nada más estaba ya lo del atole, pero aquí también están haciendo. Aquí es lo mero duro, con el metate. Aquí es el mero duro que molimos el metate. Aquí lo molieron. Pero ya lo murieron, ya acabaron. Ya nomás están colando y ya pasa ya. Mira cómo están colando así de rápido y de fácil. Rápido, porque... Que van a poner listones a las primas.
¿Por qué las primas? Porque ellas tienen que esperar el vino. ¿El qué? El vino. Ah. Y el nurite para que hagan el atole. Lo siento, ya. Déjame. No, ya. ¿Quién las tiene que encontrar o qué? Los de la... Los hermanos de la novia. ¿Por qué? ¿Qué van a hacerles? Ah, del novio, perdón. Porque les tienen que entregar pues el nurite para que hagan el atole. Ah, ellas son las que tienen que entregar. Ah. Ay, muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a sufrir, como ya saben, cada que venimos algún de comer esta deliciosa carnitas, ¿eh? Wow. Pues hemos estado un rato aquí esperando y degustando también unas ricas carnitas que ustedes vieron cómo pasó y los platillos bien deliciosas. Y pues dicen, yo pensé que se iba a comer también en la casa de los padrinos, que son dos, pero no, cada quien le da de comer a su gente. Y entonces aquí nada más esperar a lo que viene del nurite. Y pues creo que después van al evento y ahí ya comen todos. Como ven, venir a una boda purépecha no solamente ir a la iglesia y a la fiesta y ya, no, conlleva muchas cosas y cada pueblo es muy diferente, como ustedes lo han visto a lo largo de todos los videos que hemos grabado en el canal, en diferente pueblo. Y bueno, pues ahorita vamos a ver qué recorrido hacen para juntar a las personas y nos están acompañando, ellas nos están guiando porque no conocemos los lugares donde van a llegar, porque hemos caminado mucho en el pueblo pero no nos acordamos muy bien. Bueno, ahorita vamos llegando a la casa de los padrinos de velación y las primas del novio, hermanas, los invitan a que vayan a lo del nurite. Las primas y hermanas del novio tienen que ir a invitar a todas las personas invitadas, tanto de los padrinos, del novio, novia, así, para ir a entregar el nurite. Este nurite van días antes para conseguirlo, para traerlo del cerro muy probablemente, y lo van a llevar a la casa de la novia. Y pues ya van a hacer el atole con ese nurite para que lo degusten. Bueno, y ahora invitar a los familiares del padrino de Lazo. Ustedes ven que aquí venimos hace ratito y están invitándolos, regalándoles una rama de nurite, un té que se hace por aquí y atole se hace con esta planta.
Ya están llegando ahora sí a la casa de la novia, a punto de ver, pues no sé qué van a hacer, pero ahorita es lo que vamos a descubrir. Dice que es lo más bueno, que es lo más divertido. Entonces, pues, ustedes acompáñenos para ver qué tan divertido es. Que porque hace ratito nada más era pura comida, pero que ahorita ya va la parte divertida. Van a hacer la entrega del nurite a la familia. Bien, pues ya han pasado este momento, ya trajeron el nurite, vamos adentro de nuevo. En serio que es mucho que hacer aquí, mucho que ver, muchas tradiciones y mucho trabajo también. Vean, siguen comiendo todavía y me dicen que van a moler el nurite. Aquí de hecho está la cuñada de la novia deshojando lo que es el nurite, lo están deshojando para poderlo hacer el atole. Nos trajeron maíz, mazorcas. Ah, ¿con eso lo van a espesar? Sí, y nos trajeron el piloncillo. El piloncillo. Ajá. O sea, ¿van a hacer más todavía de lo que hayan hecho? Pues otro poquito. Otro más. Poquito más. Ajá, vamos a hacer. Para que alcance. Para que alcance, para llevarlo al rato allá al salón. ¿Y lo que sobra de nurite, qué hacen con él? Pues ya lo guardamos para hacernos un té. Si ustedes pudieran oler este aroma que despide, que suelta el nurite, no, es otra cosa. Es como medio menta, pero muy diferente, o sea, fuerte. Está muy buena, sí. Bueno, sí, está. ¿Lo has probado el té? Sí, el té y el atole, sí. Tengo la fortuna, pues, de casi vivir un pueblo purépecha, con mis suegros, ¿verdad? ¿A quién le toca moler el...? Porque aquí, así es como se hace. Hermana de la novia y cuñadas. Sí. Pero en este caso, ¿a la cuñada le va a tocar? En este caso, porque yo primero, en este caso, a la cuñada. A la cuñada primero. Y de esta forma, no en licuadora, no, aquí en el metate. Es que se muele. Y aquí nos demuestra que sí sabe moler en el metate, miren. Que es muy común aquí que se haga esta práctica de moler para muchas cosas. Y esta es una de ellas, el atole. Y que nos dan para llevar, aparte de un montón de pan, la comida y el atole de ahorita, que ya lo probé, y refrescante, dulcecito picante, como mentolado por el nurite, y también aquí va a disfrutar del atolito. Pues en este momento hemos llegado a la casa nuevamente del padrino de velación, como ven, y donde hace ratito van a hacer algo con las sillas, como les habían comentado hace ratito. Igualmente tienen regalos por acá, que la familia del padrino les ha dado. Como aquí vamos a ver la camioneta cómo está llena de regalos. Prácticamente, ¿qué es esto? Es el regalo de los padrinos, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Es el regalo del padrino de velación. El padrino de velación. Sí. Y es ya toda una recámara completa, ¿qué tal? Sí. Muchísimo. Ah, bueno.
Esa le toca a la familia, quizás de la novia, del novio, regalarles el colchón, pero prácticamente es todo, mira. El tocador, los burós, lo que es el espejo, la cama y todo, todo, todo. Y son dos individuales, entonces va a ser king size. Bueno, antes de que se lo pongan, de una vez vamos a ver qué es lo que trae puesto. Aquí el es un petate, la silla trae un petate con sus chiles güeros, cebolla, chiles chipocles que le dicen aquí, globos, papel china. Ay, aquí están como unos pescados también. Yo pensé que los regalos del padrino ya habían acabado, pero no, acá subieron otro todavía. Y acá a este lado siguen subiendo más. Pues vamos a ver el momento en que le colocan la silla con el petate y todo lo que vimos ahorita al novio. Y me dicen que así se va a ir por todo el camino. Y son dos, me pregunto, ¿para quién es la otra? Una es para el novio y la otra... Recuerden que ya llevan 12 años juntos y tienen creo que uno o dos niños. Él es uno de ellos. Entonces le toca cargar una silla y una periquera. Esa la metieron con los regalos del padrino. Bueno, les cuento, esta es la última parte de la boda. Ahorita ya se llega al local, porque ya la fiesta del novio. Ahí llevan los regalos, como ven, de parte del padrino. Quizás acá, aparte de la novia, sean otros regalos. Y bueno, un ratito más vamos a estar aquí y nos vamos a retirar, pero pues muchas, muchas cosas que han visto a lo largo de este día. Ya lo que falta, pues sería la comida por parte del novio y aparte lo que es... Más después, después del vals, la víbora de la mar y el ramo. Y se siguen hasta amanecer en el baile. Y como ven, pues ya está acomodado hasta afuera. Y el local está allá, allá está el local. Y nuevamente el recibimiento, como cuando llegaron a la casa del padrino de revelación. Y como ven, es completamente diferente una boda en un pueblo purépecha y en otros pueblos que hemos ido también, donde le dan mucha importancia a los consejos, agradecimientos y todo lo que conlleva este acto tan importante en la vida que es el matrimonio. Le da mucha importancia a este momento. Y nos podemos pasar grabando mucho, mucho de lo que pueden hacer, lo que llegan a realizar. Pero bueno, esto apenas empieza lo que es la fiesta del novio. Pero ya es como ya la mera celebración. Ya ahorita es la comida también. Bueno, cena. Cena ya a estas horas. Baile y demás diversiones para ellos. Bueno, después de todas las bendiciones que le están dando a los regalos que les dieron también a los novios, pues vamos a meternos para conocer cómo está el local, cómo está adornado antes de irnos.
bueno, ya casi por último, mandaron a la banda para recoger lo que es el atole de Norita que ustedes vieron. Y la banda ya está aquí dispuesta a tocar. Una banda de aquí, de Santa Cruz, Tanago. Y aquí está todo el atole junto para llevarlo allá al evento, al local, al salón de fiestas. Ya está tapado. ¿En qué se lo llevan? Se lo llevan en rebozo, cargando, carretilla. En la mano. Ah, mira. Pues miren, aparte del atole también llevan regalos. Ah, y siempre en camioneta se lo van a llevar para más rápido, más fácil. Y sí, como les decía, por último, los regalos de parte de la novia, pues ya los traen ahí, y todo lo que traen es bendecido. Muy bien, pues aquí vamos a terminar ahora sí el video. Pues resulta que los novios, yo pensé que ya habían llegado, pero no, se fueron nuevamente con los otros padrinos, yo pienso que de lazo. Y entonces dicen que la banda otra vez va a ir con ellos y los va a sacar también, los va a traer. Nosotros ya nos vamos, pero agradecemos a nuestra amiga, a su familia, por habernos invitado. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos en este día tan especial. Y bueno, pues esperemos que les haya gustado todo esto. Muchas gracias por guiarnos por cada paso y explicarnos. Entonces, pues ya saben, desde Santa Cruz, Tanaco, Michoacán, México. Para el mundo. Pueblos purépechas. Gracias, adiós. Bye.